mitad del mundo. Vamos a comprobar con nuestra primera demostración, que es la del agua. Esas fuerzas nacen aquí en la mitad del mundo. Van hacia los polos, se producen, regresan, chocan y se cancelan. Es por eso de que nosotros tenemos una fuerza aquí en el hemisferio sur y otra fuerza en el hemisferio norte. ¿De qué manera el agua va a caer aquí en la mitad del mundo? ¿Ven algún remolino? ¿Ven algo? No. ¿Las hojas dan vuelta? No. ¿Recuerdan cómo debe de girar el agua aquí? ¿Usted que vio el sur? Hacia las manecillas del reloj, o sea, hacia la derecha. ¿Sí? A ver, para que vean que yo no hago trampa. Ahora usted. Observen cómo gira el agua aquí. Ajá. Es un remolino. El remolino en sentido horario. El remolino antihorario. Así, ¿no? Eso es lo que pasa con los fenómenos naturales. En el hemisferio norte son antihorarios y en el sur horarios. Esas dos fuerzas chocan en la mitad del mundo y se cancelan. Por eso el agua en la mitad del mundo cayó perpendicularmente. Nitko nije uspio, ali on koji ovdje živi. Muy qué fácil, ¿eh? Muy fácil. No, esto requiere un poco de tranquilidad, de equilibrio. Y ustedes que viven 500 años en el centro del mundo. Tenemos esa plena tranquilidad en la latitud cero. Aquí en el centro lo que hace es esto, la gravedad prácticamente le mantiene, al huevo del centro le mantiene ahí fijo, ¿no? Ahora, vamos hacia el norte. Entonces aquí en cambio el huevo va a dar giros en este sentido. Como aquí los rayos solares caen perpendicular y sobre la latitud cero, esos rayos se acumulan en esta parabólica y hay una distancia tan exacta matemáticamente donde se acumulan los rayos y eso rebota, en donde en cuestión de segundos se pone al rojo vivo. ¡Wow! En verdad. Bueno, ahora vamos a continuar con el siguiente experimento y ella va a ser nuestra voluntaria. ¿Cuál es su nombre, señorita? Natalia. ¿Emocionada? ¿Nerviosa? Súper nerviosa. Bueno, ahora vas a intentar caminar así en la mitad del mundo. Tus pies juntos. Punta talón. Con los pulgares arriba. Y los ojos cerrados. Lo que sí es cierto es que yo estaba haciendo fuerza. Mis brazos estaban haciendo fuerza para mantenerme. Sí, se me hacía difícil caminar recto. Coloquen así. Ya. Ya. Ustedes van a hacer fuerza para arriba y nosotras para abajo. Ya. Dios mío. Para arriba. Una. Espera. Dos, tres. Arriba. ¿Ya? En la línea. Porque si no, no puedo. ¿Por qué? Ya le digo. Porque así. Así. Ya. A ver. Solo una prueba. A ver. ¿Y ahora? Una, dos, tres. Eso se debe a que nosotros tenemos fuerzas en el hemisferio sur y en el hemisferio norte. Las fuerzas se crean en los polos, en la mitad del mundo chocan y se cancelan. La gravedad en la mitad del mundo es menor. Por eso es que, ¿la mitad del mundo? ¿Parecen a la niña? Ahorita estamos pesando 1 kilo menos. Bueno, y ese fue nuestro fantástico recorrido por el Museo de Sitio en Piñal. Los invitamos a que experimenten ustedes también.